Mi nombre es Pilar Rengifo y mi compañía se llama De Choclo. De Choclo es una compañía colombiana de productos horneados artesanalmente hechos a mano. Tenemos tres categorías de producto: el producto congelado, las harinas y el producto listo para comer. Este fellowship que me acabo de ganar me va a servir este dinerito para pasar al siguiente nivel, tener un ahorro para poder pagar mis licencias y para poder hacerle algún arreglo del lugar donde me quiera mover. Precisamente hay tres metas que yo tengo para este proceso, que son: una de ellas es aprender mucho, precisamente cómo hago para pasar a De Choclo al siguiente nivel. No sé, o sea, yo sé cómo se hace un negocio en casa, qué licencias se necesitan, pero para el siguiente nivel de sacar mi negocio de fuera de casa para un local, no sé, ya sería algo comercial. Por eso esa es la segunda meta, sacar mi negocio de casa, aprender y posicionar mi marca. Yo pienso que poco a poco vamos logrando eso, ¿no? Ponerle un poquito más de empuje a la marca De Choclo, pero yo sé que lo voy a lograr. Uno de mis sueños es precisamente que cuando ya sacamos a De Choclo de casa, hacer una mini industria. Yo no quiero tener a De Choclo chiquito porque yo lo veo muy grande y yo sé que así como De Choclo está, hay tantas industrias en el mercado que yo digo, yo también puedo hacerlo. Ese es mi sueño más grande, tener mi industria. Y el orgullo más grande que yo he sentido es que me hayan escogido como una fellow de Próspera. Y orgullo porque muchos de los negocios que se presentaron, yo pensaba que eran mejores que los míos, pero aquí estoy. Y yo sé que hay muchos ojos pendientes de mí, a ver, mirando qué es lo que Pilar va a hacer, qué era lo que realmente fue escogida, ¿no? Y es un reto, porque a la final muchas personas van a decir, yo quiero hacer lo que Pilar está haciendo, Pilar cómo lo hizo. Y yo sé que mucha gente quiere aprender de mí. Por eso me gustaría el día de mañana poder ayudar a muchas mujeres. Ya lo estoy haciendo, porque yo sé que recibo llamadas todos los días y me dicen cómo lo hizo y yo les explico, pero no han tomado acción. Y a esas mujeres que yo he hablado con ellas y que no han tomado acción, quiero trabajar con ellas y demostrarles de que de la mano podemos todas juntas. Muchas gracias y que Dios los bendiga.